este espacio extravagario en la Fundación Neruda, para que conversemos sobre los hitos y los cambios que se produjeron en las artes visuales durante el periodo del año 70 al año 90, la dictadura, básicamente. Yo creo que una cosa que a mí me impresiona es que durante el periodo de los 80, fines de los 70 y 80, una cosa que fue más o menos importante es que empezaron a aparecer muchas escuelas de arte. Que no se termina de saber si es por asuntos económicos, como se creía en un comienzo, porque era un muy buen negocio abrir escuelas de arte, pero más bien yo pienso que es por un afán de control ideológico. Hay una cantidad de investigación y de experimentación, de desplazamiento de los procedimientos, de los soportes, que es muy potente en esa época, que también hay una especie de desmemoria hoy de eso. Lo que pasaba en la UNTAC era impactante. Yo era chiquitita, 12 años, pero ahí estaba toda la obra, todos los artistas, tocaban los músicos, era una cosa, era como la explosión. ¿Cómo vivió tu obra, cómo viste tú este proceso en todo el periodo 70-80? De alguna manera, todo lo que tú haces tiene una connotación política, todo también. Hasta las personas que pintan flores, jarrones y Real de Providencia también está haciendo una política en función de lo que son, de lo que conocen y lo que saben. Penetrar esos lugares comunes de lenguaje mediante una desestructuración de esos lenguajes, entonces la obra puede ser meramente, aparentemente formal, está solo trabajando con problemas del lenguaje del arte, y sin embargo, precisamente en ese momento, se condiciona a sí mismo como una emisión extremadamente política. La intención es que los niños aprendan a pensar, no tanto a pintar, o sea, a pintar por supuesto, pero lo que interesa es que aprendan a pensar en arte. Yo creo que un artista debe mantener una independencia rigurosa con respecto a ningún partido político. Y eso nos permite precisamente ejercer una posición de izquierda radical, pero ejercerla, no pertenecer a ninguna cofradía que da ese título.